Tassi, vamos a hablar sobre las medidas que se han tomado, que se van a empezar a implementar a partir de la charla que dio el presidente Macri. Es así, Negra, informe especial a partir de la conferencia del presidente el lunes en el CCK, pero ayer también habló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y mañana va a seguir dando precisiones el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, respecto de la reforma laboral. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos, sí. Triaca! ¡Eso es lo que queríamos de vos! Esto es una triple reforma. Es, por un lado, impositiva, por otro lado laboral y por otro lado previsional. Atención, porque las jubilaciones también van a cambiar en su cómputo. El año que viene no se van a actualizar ya por la recaudación y por la evolución de los salarios, sino por la inflación. Y va a haber cuatro ajustes. Eso es buenísimo. No, es menos plata. Ay, pobre jubilado. Es menos plata de la que les correspondería con la otra fórmula. La diferencia es que van a tener cuatro ajustes trimestrales en vez de dos semestrales. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a dar una vuelta de rosca nosotros y esto lo vamos a titular Cuidando al Negro. Estas son las medidas de gobierno para ayudar a los negros, supongo. Bebidas. Sí. Vamos a ver la primera parte. Suba del impuesto sobre algunos productos y los sectores vinculados ya avisan que habrá traslado a precios. Ajá. Los argentinos deberán pagar más caro por consumir bebidas blancas, vino, sidra, champán, cerveza, gaseosas y jugos con azúcar añadida de consumo popular en la Argentina. Así es. Con esta medida el negro ya no se va a emborrachar ni saldría a robar. Esto es bueno, porque cuando no está borracho no roba. Sí, no sé si esa es la finalidad. Bueno, pero... mirá, eso es lo que ayuda mucho, sí, a bajar el tema de la inseguridad, esto. Claro. Que pueda tomar el que ya tiene dinero y no sale a robar. Está pensado desde el punto está de vista... Está pensado para eso. No, bueno, puede ser también. Está pensado desde el punto de vista de la salud, Negra. De la cadena vitivinícola, por supuesto, están a las puteadas limpia, porque dicen... Pero ¿sabes lo que nos ahorramos en seguridad? Bueno, escuchaba un bodeguero recién diciendo, imagínate si Perú le pondría impuestos al pisco, su bebida nacional. No somos Perú, señor, y por suerte no somos Venezuela. Claro. Y los de Venezuela dicen, y por suerte no somos Argentina. Lo concreto es que el gobierno dice, de esta manera no solo va a recaudar más por impuestos internos que se le va a empezar a aplicar a gaseosas y bebidas azucaradas. Argentina es el país de mayor consumo per cápita anual de gaseosas en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Nos están cuidando, loco. Claro. Nos están cuidando, no quieren niños obesos, una juventud llena de azúcar, es una juventud hiperkinética. Está bien tomar agua, es más saludable. Eso sí. Y nos van a regalar una bici a cada uno, dijo Dietrich. Sí. No, bueno, eso no lo digo. Y al negro que se emborracha con vino, bueno, ahora se emborrachará con vino de menor calidad porque va a aumentar hasta el 20%. Peor, porque también le cae en peor el vino. El vino más berreta, más te aberreta también. Bueno, más robás. Más berreta es el vino, más robás. Pero ese es el plan pobreza cero, no va a quedar ninguno. Claro. Vamos a pasar a otro tema que es electrónica. Sí. Siempre estamos pensando en el negro nosotros, ¿no? Uh-huh. Habrá una rebaja para los aranceles en productos de electrónica. Se les va a quitar el impuesto del 17%. Esto es muy importante y veo con una carita dulce que nos mira Chuli Chulqui. Sí. Con esta medida el negro tendrá la posibilidad de comprarse una tele más grande o un celular grandote y con luces. Sí. Y esto es bueno. Sí. ¿O no? Sí, lo que pasa que también hay otro tema que hablábamos con Berco recién. ¿Dónde se ensambla todo? En Tierra del Fuego. Y a ellos les perjudica todas estas medidas porque tenían impuesto cero de antes, por eso se ensamblaba. Ahora se va a poder ensamblar en Santa Fe, en Córdoba, en Catamarca, ¿es cierto? Le están dando trabajo a más gente, que quieren todo para Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego se disuelve, claro. Eso es lo que dice la gobernadora. Pero se disuelve uno, pero ¿cuántos focos más se agarran? Más televisores. Más televisores. Es así. Y al negro lo más importante es que al negro le va a llegar más cantidad de entretenimiento, porque al cine y al teatro no lo entiende, él te entiende la tele. Sí, y el negro es muy del celular botón, del celular grandote. Sí. Así que está bien, se le va a abaratar, van a seguir rigiendo los impuestos para importar celulares, así que no suenen con el iPhone al precio de Miami. El negro no tiene por qué tener un iPhone. Es cierto. El negro tiene que tener una marca de acá, una segunda, tercera marca, como un día. Como un día. Sí. El blue está bien. No está mal para él. Además, la verdad, sí, tiene toda la función. Siempre tiene la oportunidad de robarse uno. Si el negro que tiene iPhone es porque lo robó. O sea, esto es evidente y se sabe. Es cierto. O sea, que electrónica vamos mejorando también. Se va a abaratar un poco, sí. Ya funcionó con las notebooks, hay que decirlo. Había mucha incredulidad respecto a que fueran a bajar los precios de las laptops aquí en Argentina y bajaron, así que... Por eso. Enhorabuena. Todos los vehículos que tengan precio de fábrica desde 380.000 a 800.000 hoy pagan una alícuota del 10%. Este tributo
y lo voy a decir casi llorando, se elimina. Se abarata el auto de hasta 800 mil pesos. Con esta medida el negro no llegará a comprarse un auto, pero parece que está un poco más cerca. Sí. A no tener que pagar. No va a llegar nunca porque no tiene 380 lucas para el auto. Vos tenés en cuenta que además un auto de 800 mil pesos de precio de fábrica es un auto que vale 1.300.000 de mercado. Es una alta gama. Es una alta gama. Prácticamente. Claro, por eso. No es alta gama. No sueñen con el Mercedes, chicos. No sueñen con el Audi. No es ese. Para ustedes nunca va a ser ese. Ojo, el negro puede robarse uno también, pero... Sí, pero lo tiene que llevar a Paraguay, lo sí. tiene que hacer desarmar, desarmaderos, rutas argentinas hasta el fin. ¿Pagás impuestos sobre el auto robado? No. No, es así cierto. Así que no hay ventaja. No sirve, no hay ventaja. En ese caso no hay ventaja, es cierto. La verdad que, de todas maneras, el negro también puede aspirar a trabajar en una fábrica de autos, y si la fábrica de autos fabrica más autos, mejorar así su nivel de vida. Esto por ahora no está ocurriendo porque en paralelo hay una reforma laboral, donde el negro cede parte de sus derechos laborales en pos de que se genere más empleo en el futuro. ¿Qué son las que cede? ¿Qué cosas cede el negro? ¿Qué derechos laborales cede el negro? ¿De verdad lo estás diciendo o es un chiste? No, lo estoy diciendo de verdad. ¿Cuál es la parte que te parece? ¿Lo tengo ahora? Es la parte ventajosa, claro. ¿Indemnizaciones? Un informe completo, negra, por supuesto. Bueno, voy a ir para este lado. Habilita la creación de un fondo de cese laboral. Cese laboral se llama, que serviría para pagar un seguro de desempleo, claro, en el que aportarían empresas y trabajadores. Los empleadores no lo utilizarán, no pagarían indemnizaciones por despidos injustificados. Es como una autoindemnización. Con esta medida el negro se pagaría su propia indemnización, con lo cual se sentiría parte de la empresa. ¿Ves? Eso, ¿Cómo? ¿Me explicas, por favor? Se decía eso. Me da ganas de llorar abrazada a alguien. Ya funciona en el segmento de la construcción. El albañil que trabaja bajo convenio UOCRA, o sea, no el que trabaja en negro en una obra cualquiera, sino el que trabaja en la gran obra, en la obra pública, en los edificios esos que se hacen de pozo y demás, aporta un poquito de su salario a un fondo de una especie de seguro de desocupación que tiene la UOCRA y la construcción. Entonces, cuando después no tiene laburo, cobra de ahí una especie de seguro de desempleo propio de su segmento. Pero él lo puso. Él lo puso. ¿Quién la cuida esa plata? ¿Quién la va a tener esa plata en mano? El empresario. Uf. Y pero si es del negro, ¿por qué no la tiene el negro? Y la guarda en una cuenta. Se la gasta en vino. Se la gasta en vino. Se la gasta negro, en vino, que es más caro. Quiere comprar celulares también. Perdón, pero... Lo estamos cuidando. No, pará, yo sé que los están cuidando de nosotros mismos, pero no entiendo la parte de la indemnización. La indemnización siempre te la tuvo que dar la empresa. Sí, ahora la indemnización la va a pagar la empresa en caso de despido, pero va a ser más chiquita. ¿Por qué? No se va a poder reclamar ni aportes impagos, ni comisiones, premios. Bueno, pero entonces quiere decir que es mucho más simple y más fácil tener a la gente en negro. Vamos a volver a tener el trabajo en negro. Porque si yo no puedo demostrar que tenía trabajo en negro, no puedo aportes que no me hiciste, lo que fuera, ¿para qué te tengo que tener en blanco? Bueno, tampoco es que funcionó mucho el miedo a que te hagan el juicio, porque la verdad que sigue habiendo empleo en negro. Bueno, pero en este caso facilita, me parece, para el empleo en blanco, porque si no tenés que demostrar que hiciste aportes, podés tener a alguien en blanco sin hacerle los aportes. Claro. Es eso, facilita la evasión. Y si lo echas por menos. Pero siempre es todo para el empresario, sí. Porque yo no puedo facilitar, puedo evadir. No, ahí... Yo, Elizabeth Bernassi, no soy capaz, no tengo capacidad de evadir. No te permito. A ver, ¿cómo hago? ¿Me enseñas a evadir? Hay uno... No, quiero aprender a evadir, un tutorial de evasión, porque yo veo que todos lo pueden hacer, menos la pelotuda de mí. Digo, no te permito lo de que todo es a favor de los empresarios. De los 145 artículos que tiene el borrador de reforma laboral que va a presentar en 2 semanas el gobierno al Congreso para su discusión, hay uno que es a favor del negro, en serio. Uno. El de la licencia por paternidad. Ay, el negro va a poder... Ahora va. Lo que va a garchar el negro para tener un pibe atrás del otro es ahora. Cierto, ese es un riesgo importante, pero... ¿Cuánto le van a dar al negro? Se amplía de 2 a 15 días. La cantidad de pibe que va a tener ahora. Es cierto, puede tener uno por año, dejándola descansar a la patrona 3 meses. ¿3 meses? Acá es el pibe, vamos de vuelta. ¿Viste cómo son? Así lo hacían con los planes. Claro. Ahora lo van a hacer por la paternidad. La licencia por paternidad. De 2 a 15 días aumenta y también aparece la licencia Google.
Yule, el mes sabático que se puede tomar todo trabajador una vez por año, no, sin goce de sueldos. Ah, pero volvés a tu trabajo. Eso no es un mes sabático. Claro, es cierto. Eso es, quédate en tu casa y yo ya vuelvo. Eso no es un mes sabático. El peligro, estuve pensando, es que la empresa, si lo quiere suspender, si no tiene laburo, lo convenza. Usa tu mes sabático. Claro. Te sugerimos que lo uses. Quizás lo convenza de manera muy enérgica. Sigamos con las cosas que nos van a dar todas estas nuevas medidas que uno piensa siempre que como no las entiende mucho te van a perjudicar. No, no sean negros de mierda, no los va a perjudicar. El proyecto oficialista crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Trabajador autónomo económicamente dependiente. Se refiere al empleado que cumple horas en una empresa sin ser parte de su planta permanente y que a partir de ahora quedaría sujeto a un régimen especial, ajeno al convenio colectivo. Acá no se encontró beneficio de esto. ¿Qué? ¿Cómo sería? No, ¿cómo es esto? La idea es que aparezca una nueva subclase de trabajadores. ¿Sí? Subclase, ¿cómo me gusta la palabra? Me hace acordar a las castas indias. Sí. Subclase. Una subclase de trabajadores sin los derechos consagrados por la ley de contrato de trabajo ni los convenios colectivos. Se llama trabajador precarizado. Claro. Sí, bueno, tenía un nombre ya, pero a la gente no le gustaba ese, querían participar y ser trabajadores. Pero ahora va a estar en blanco ese. Lo bueno es que ahora va a estar en blanco. Pero no le estamos dando, no forma parte de la empresa, es un trabajador autónomo económicamente dependiente. Sí. Es largo el título para tan poca cosa que me ofreces. Yo creo que muchos van a estar muy contentos. El negro, pensá, consigue trabajo. A ver, ¿quiénes serían, por ejemplo? Y el plomero. El plomero que de repente necesita un ayudante. Son toda gente que no estudió, ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de un plomero que estudió plomería, nada más. No, te fuiste a una universidad de plomería, no hay. Entonces, la verdad, tienen que estudiar, chicos. Esto el gobierno lo está diciendo. Va a ser a Newman. Si no van a Newman, son unos boludos. Yo tengo la culpa si no estudian. Fíjate vos la generosidad. Aún así, siendo iletrados, se los deja trabajar. Les dan una categoría para que estén en blanco. El trabajador autónomo económicamente dependiente. Es una novedad realmente. Y esto no lo estamos haciendo en chiste, ¿eh? Quiero que lo sepan. Vamos a las horas extras. Porque sí, por yo favor. Quiero hacer muchas horas extras porque el año que viene tengo que. Quiero ser plata. Ahí pero no me parece que no. Me parece que polémico. No. Eso creo que ya para, no se va a poder. Me parece. Las horas en exceso realizadas en un día deberán ser compensadas por la correspondiente disminución en otro. No pueden superar el límite máximo de 10 horas diarias. Claro, ahí la jornadita te la aumenta. Al otro día vos me decís ir más temprano. O sea, son 2 horas más, negra, tampoco es tanto. Pero pará, con esta medida el negro nunca trabajaría más de 18 horas diarias, que eso es bueno. Sí. Y si un día trabaja 18 horas, después está al pedo un par de días en su casa. Claro, se llama banco de horas. Es una forma de compensar. Me parece mal que se rían porque de alguna manera esto... ¿Cómo de verdad también está diciendo todo esto? Te digo, leí los 145 artículos del borrador que está circulando. Ya ayer se lo entregaron a 17 asesores letrados de la CGT. ¿Vos eso... estás haciendo una falsa interpretación porque sos trosco? No. Puede ser que en algo sesgue mi visión. Uno nunca se puede despojar del todo de sus convicciones. Pero en este caso yo creo que es positivo. Todo esto es positivo, pero para, por ejemplo, para el gran garca argentino, para el gran facho argentino que ha renacido de sus cenizas. Vos decís la persona que genera esto, empleo, que esto, crea empleo. Esto, no, para el mismo que está igual en igualdad de condiciones, pero que se dio cuenta de que le gusta, que realmente que odia esta cosa que siente, bueno, ahora sí van a laburar, choliplaneros del orto. Esto es bueno para esa gente que lo ven como algo bueno también. Vos decís la gente que cree en el país e invierte. Sí. No, que invierte no, que trabaja, no los que invierten, porque los que invierten son los que tienen plata. Los que escuchan los a Babi. Sí, ¿no? La gente que dice, menos mal, los que votan, los votantes que han hecho, la clase media laburante. Vos decís que estas medidas... ¿No van a ver algún sesgo de que los están metiendo un palo en el ojete? ¿O van a decir, no, es que antes estábamos muy mal? Digo, pregunto porque capaz que esto también cierra la grieta, capaz o cierra el orto, no sé. Me parece muy fuerte la imagen. Pero sí, es posible que cierre la grieta y que aúne a toda la gente detrás de esto, porque todos queremos cuidar al negro. Todos queremos. Todos somos un negro. Todos somos un negro en el fondo. 11.04 en la República.